Hola, vamos a hablaros de Galicia. Galicia es una comunidad autónoma. Galicia es una comunidad autónoma situada en el noroeste de la península ibérica. Es una comunidad autónoma española. Tiene cuatro provincias, que son La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Agrupadas en 313 municipios, en 53 comarcas, y la capital es Santiago de Compostela, mientras que Vigo es el municipio con más población. Ahora, y por último, os voy a hablar sobre la población, la superficie y el PIB. Tiene 2,7 millones de habitantes, aproximadamente, con una superficie de 29.575 kilómetros cuadrados. Y, por último, el PIB, que es de 60.824 millones de euros. Y ahora después con mi amigo Hugo. El baile más típico de Galicia es la muñeira. Es una danza popular de origen gallego que se baila en Galicia, en las comunidades autónomas españolas de Asturias y en territorios de Castilla y León limítrofes con Galicia. Los instrumentos más típicos de Galicia son la gaita gallega, la pandereta, el birimbau y los canarios. Las comidas más típicas de Galicia, por último, las comidas más típicas de Galicia son el pulpo a la gallega, la empanada, las zamburiñas, la concombreros, filloas, pan gallego, caldo gallego, pimiento de padrón, vino albariño, merluza la gallega, queimada y percebes. Y ahora os voy a dejar con mi amigo Juan. Galicia es tan célebre debido a sus maravillosos paisajes verdes en sus campos y plateados en el mar, así como por sus bellísimas edificaciones, que van desde pintorescas viviendas tradicionales hasta las más importantes joyas monumentales. Su interior está atravesado por numerosas rías, donde se deja sentir la acción del mar, y por eso convierte a las Rías Baixas en la zona más cálida del norte de España. Su costa presenta grandes contrastes, desde las formas suaves de las mareas hasta los peligrosos acantilados de la Costa de la Muerte. Su interior está atravesado por numerosos ríos, siendo el Miño el más importante, y por eso Álvaro Cunqueiro la bautizó como la tierra de los mil ríos. Finalmente, os invito a todos a visitar el abrupto litoral cantábrico y ver las pequeñas rías del norte gallego y también las rías altas con sus magníficas playas, pueblos pesqueros y acantilados impresionantes. Y ahora os paso con mi compañero Gonzalo, que os va a hablar de los lugares. En Galicia hay muchos monumentos. El más importante es la Catedral de Santiago, debido a que es la catedral de la capital. Por eso mucha gente va para verla. La Torre de Hércules también es famosa porque es muy antigua y está junto a un acantilado también muy antiguo. Tengo dos más. La Gran Muralla de Romana de Lugo y
el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, Ourense. Ya hemos acabado con los monumentos, pero ahora tengo los cuatro museos más importantes de todo Galicia. Está el Museo do Pobo Galego madrileño, la Casa de las Ciencias, el Museo de Pontevedra y por último el Museo del Mar de Galicia. Esperemos que os haya gustado y que vayáis a visitar Galicia. Adiós.